Hola a todos y todas. Muy bien, buenas noches. Vamos a darle continuidad a esta última, una penúltima, penúltima. ¿Qué sería? Clase del curso que estamos desarrollando, ¿verdad? El día de ayer habíamos comenzado a trabajar ya con formularios en la parte de macros. Y anteriormente habíamos creado unos macros de la forma más básica para poder hacer grabaciones que nos permita poco a poco ir. Con la práctica, poder ir desarrollando las diferentes aplicaciones que podemos encontrar en el ámbito laboral. Muy bien, hoy vamos a continuar. No sé si lograron realizar la tarea que les dejé. ¿Alguien la logró desarrollar? No, nadie. Solo permítame. Bien, pues entonces les voy a compartir ahorita el archivo y me validan cuando lo tengan. Acá, por ejemplo, Albita sí logró participar, muy bien, la felicito. Y logró crear algunos botones, perfecto. Muy bien, creo que a todos, la mayoría nos ha agarrado la noche. Acá está el archivo. ¿Me ayudan a bajarlo, por favor? Y muchos estarán como oyentes. Bueno, entonces voy a dar una clase para oyentes. Bien, entonces vean, vamos a desarrollar este formulario que está acá, donde pues lo que se busca es. Este formulario que creamos aquí como directamente en la hoja de Excel, que nos permita crearlo de una manera en macros para que podamos en su momento poderlo hacer un poquito más formal. Recuerden que lo que buscamos es que los participantes o los usuarios no desconfiguren lo que podría ser un formulario. Bien, entonces, si tienen alguna duda, me pausan, ¿verdad? Me pausan, me dicen, mire, ingeniero, repita, o lo que sea, ya que la mayoría viene en el tránsito. Bien, vamos ahora a darle, bueno, abran el archivo, por favor. Bueno, ya estamos el día de mañana se acaba el curso y ustedes ya quedan libres con su responsabilidad de conectarse y podemos llegar hasta acá. Bien, me abran el archivo y vamos a darle, procuren tener solo abierto el archivo que yo tengo siempre y cuando no tengan otro con macro, ¿verdad? Sino que solamente el archivo que nosotros, el que les he mandado. Voy a ir a insertar. Aquí he creado un nuevo formulario. El formulario se llama
User Form 1, le voy a poner otro nombre, le voy a poner Form. Ayer habíamos creado uno que se llamaba parametrización de vehículos. Uno le voy a poner para que no se vaya a confundir si en dado caso tiene un conflicto con el otro. Porque es cuando tenemos botones o tenemos, ¿cómo decirles? Dale a habilitar, dale Albita, dale a habilitar macros. Lo que pasa es que como yo ya lo creé y les está cayendo un macro que viene fuera de ustedes, ya les está preguntando si ustedes conocen el macro y si están seguros de que al darle OK no tendría ningún problema, ¿verdad? Ya como de una u otra forma sabemos que estamos trabajando esto, ustedes están en la libertad de decir, dale, habilítalo, porque es confiable la fuente de donde viene. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, como les decía, es crear un formulario nuevo. Como nombre del formulario que vamos a utilizar para poder hacer la sintaxis, le vamos a poner form. Bueno, aquí le voy a poner el form 1 PV, PV, ¿verdad? PV, formulario 1 PV, para que si no, para que creo que el día de ayer creamos uno que se llamaba form PE, PV, PV. Entonces pongámosle form 1 PV y le vamos a poner acá donde dice caption. Sí, donde dice caption, le vamos a poner, ¿cómo le hemos puesto? Formulario para parametrización de vehículos, con todas las respectivas reglas de ortografía, acentuación y sintaxis. Vean, aquí tengo esta parte. Bien. Háganme el favor de llegar hasta ahí, a los que puedan. Y me validan cuando ya estemos por acá. Cuando ya estén listos para poder avanzar. Me dan, si pueden en el chat o en la o en la o en la en la en la en el micrófono, porque solo tengo una cámara ahorita, porque tengo varias pantallas, tengo varias digamos así como ventanas abiertas, porque quiero tratar de copiar los datos. Entonces, no sé si puedo avanzar. Bien, entonces avancemos. Ok, gracias, Claudia. Entonces, vean, lo que vamos a hacer es ponerle un título. Miren, ¿se recuerdan que ayer yo quise poner, por ejemplo, en un label, quise poner una imagen de tal manera que la imagen se posicionara acá? Estuve buscando esa información y lo que sucede es que cuando nosotros ponemos una label, y le queremos poner una imagen, ya debemos de tener listo el botón. O sea, por ejemplo, voy a poner esta. Ya debemos de tener lista la imagen con la palabra que yo quiero colocar. ¿Sí? Con la palabra que queremos colocar. Entonces vamos a crear acá una imagen. Quiero ver qué, vamos a ver qué propiedades tiene, qué ancho y qué largo tiene. Dice que tiene un ancho de 486. Sí, un ancho de 486, lo voy a anotar, y un alto de 12. Les voy a enseñar ahorita a crear una imagen que no solamente les va a servir para los lo que son los macros o formularios, sino que también para otro tipo de aplicaciones. Primero voy a darle clic al formulario, le voy a poner un color amarillo. Estoy trabajando en unos formularios y le he dejado con un color amarillo. Y vamos a crear la imagen de acá. Me voy a ir a Excel. Voy a irme aquí al final de la hoja de Excel. Y aquí yo había creado ya unos botones. Quiero ver qué se me hicieron. Acá están. Ya había creado unos botones. Miren. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle insertar. Le vamos a dar formas. Y luego voy a utilizar este botón.
O sea, voy a crear una forma normal. Decíamos que tenía 486 por 12. Le doy clic derecho en formato, en tamaño. Y le voy a decir que de alto, o sea, el top era 12 y de ancho era 486. Vamos a ver si no es que estaba al revés. Ah, pues no. Entonces sería 486 de alto y 12 de ancho. Vamos a tomar la información nuevamente. Queremos ver qué tamaño tiene esto. Acá está, miren, gate 54 y left 144. No sé por qué no ponen. Vamos a hacer una prueba. Aquí le voy a poner 150. Y esto lo que me está dando entonces es la ubicación. Vean, si yo me meto acá, ha quedado en 132. Ok, este es el movimiento. El alto, si yo lo reduzco, sí, entonces aquí sí está bien. Tiene que ser 54 de alto y de ancho. Vamos a ver qué sucede si lo aumento. Ok, ya encontré. Entonces tengo 54 por 486. Vamos a crear una imagen en la medida. 54 por 486. Me parece bastante grande, pero vamos a ver qué pasa. Bien, entonces aquí le voy a dar un efecto. Le voy a dar un iluminado. Le voy a poner opciones de iluminado. Le voy a poner acá azul marino y le voy a poner que tenga. Quiero ver. Ese nivel. Acá. Le voy a dar. Vean bien lo que voy a hacer. Le voy a dar window sobre. Bueno, primero voy a seleccionar la imagen que, o sea, ¿cómo se llama esto? Se llaman la forma que he creado y le voy a dar window punto. Al darle window punto, me permite encontrar imágenes y acá le puedo poner este vehículo, por ejemplo. Sí, y lo cierro. No lo miran porque aquí está de chiquitín. Miren, lo voy a subrayar y le voy a hacer grande la letra. Ahí viene, miren, ahí viene creciendo, viene creciendo, viene creciendo. Y ya tengo la imagen acá. Y luego le voy a poner la palabra o la frase parametrización de vehículos. Vamos a ver cómo me va quedando. Parametrización de vehículos. Aún así, me quedó grande. Hoy sí. Vean, acá lo tenemos. Lo voy a poner al centro. Y esperemos que, bueno, esperemos que esta imagen que hicimos ahorita, se pueda pegar allá en el formulario. Le voy a dar copiar, voy a abrir una hoja de Paint. Sí, acá lo tengo, le doy pegar. Quedó algo grande, por eso que quizás. Sí, y le doy recortar. Luego le doy guardar como JPG. Y le digo label, ¿cómo se llama? Parametrización de vehículos. Entonces vamos a ver qué ocurre. Si no hacemos una más chiquita, me voy al formulario y en vez de esta imagen, me voy a Pictures, busco la ubicación, acá está. Y vean, acá ha colocado la imagen, permítame que me está consumiendo
la ha creado una label, o sea, en vez de digitar esa información, donde pueda tener una imagen personalizada, es decir, como que la label tenga una imagen personalizada, pero en vez de digitarlo y agregarle una imagen, hacemos nosotros nuestra línea. ¿Se logró ver esa parte de acá? ¿Lograron ver esta viñeta? Solo que me consume mucha memoria, ¿sí? Vean, demasiada memoria. Bien. ¿Lograron ver esta parte? Voy a hacer una más chiquitita porque demasiada memoria consume. Voy a hacer una más digerible. Porque si ustedes notan, entre más grande se hace, se vuelve más consumible de memoria. Todavía aquí me queda demasiado grande. Así más o menos la voy a crear para que podamos utilizar. Bien, vamos a ver qué pasa con esto. Le voy a dar control C. Me la voy a llevar para Paint. La voy a recortar. No, voy a crear una nueva mejor. La voy a pegar. La voy a arrastrar hacia acá. Luego voy a hacer esto a manera de reducir la, ¿cómo decirles? Reducir los bordes blancos. ¿Lograron ver esto de aquí? Bien, y le doy recortar y le doy guardar. Y ahora sí le voy a poner Ah, perdón, recuérdense que hay que guardarle en JPG, ¿verdad? Si no, no va a funcionar. Acá está. La reemplazo y me voy acá. En vez de esta, la voy a cambiar. Vean, demasiada memoria me consume. Ubico. Y acá. Acá tengo ya una viñeta creada para esto. Luego vamos a ir creando el formulario que tenemos acá. Sí, este formulario. Solo me lo voy a llevar para copiarlo y poderlo ver, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a crear, miren las viñetas. Voy a copiar una label. Le voy a dar acá. En caption, placa del vehículo. Le voy a poner aquí la palabra Form 1 PB Label 2. Lo voy a configurar a un color azul marino. Luego me voy a tipo de texto, le voy a poner verdana, negrita, tamaño 16. Queda muy pequeña todavía. Le voy a poner tamaño 24, muy grande, tamaño 20. Bien, y le voy a poner la fuente de color blanco. Entonces ya creé como el label, como estándar, ¿verdad? Le voy a crear acá el text box. Le voy a decir que aquí más que todo lo que voy a configurar es el tipo de letra, verdana. Le voy a dejar normal y le voy a dejar en 16. Ya tengo esto como ustedes lo han estado creando. Siempre le doy guardar. Miren, le doy guardar. Voy a ir a revisar qué tipo de datos necesito. Voy a necesitar, digamos,
Ok, de todos los 10 campos que tengo, solo uno lleva una lista. Entonces quedaría de los 10 campos, tengo 9 que se van a comportar de la misma forma. Le coloco acá. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, y por aquí voy a poner el otro, 8. Vamos a aprovechar el así, ¿verdad? Y 9. Muy bien, acá voy a copiar este para acá. Y aquí no voy a pegar un text box, sino que voy a pegar un combo box. O sea, que me permita dar un listado, ¿verdad? Que me permita dar una lista. Entonces, para uniformizar, voy a subir esto acá. Para uniformizar, ¿sí? Para uniformizar, lo que vamos a hacer es, voy a agarrar el nombre de este label que está acá y voy a comenzar a ponérselo label 3, label 4. Label 5, label 6, label 7, label 8, nueve. Para que todos tengan un mismo formato, lo único que va a ir cambiando es el correlativo, para que cuando programe o cuando esté digitando, sea, yo creo que hice una de más, sea más fácil poderlo llamar. Voy a guardar y ya tengo como la estructura del formulario, ¿sí? ¿Lograron ver la estructura del formulario? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? No, ingeniero. Bien, entonces comenzamos a poner los nombres, ¿verdad? Placa del vehículo. Ya no necesito cambiar las propiedades porque ya se los puse a todos. Le voy a poner marca. Luego le voy a poner año del modelo. Luego le voy a poner tipo de combustible. Permítanme, acá, esta de acá no va aquí, ¿verdad? Este de acá no va acá. Ya lo vamos a ubicar. Año del modelo, tipo de combustible iba aquí. Luego tenemos, después del tipo de combustible, miren, acá me queda muy pequeño, todo muy grande. Vamos a ir a acá. Dieciséis. Luego el tipo de combustible viene capacidad de peso. En toneladas. También me queda demasiado grande. Por eso es que hay que buscar como un estándar, ¿verdad? Para no estar haciendo tanto cambio y poder, como decirles, poder hacer en serie lo que son los formularios. Luego viene el largo y ancho, digamos largo en metros. Luego tenemos el ancho en metros. Luego tenemos el alto
en metros. Luego, emisión de la tarjeta de circulación. Aquí sí lo voy a poner un poquito abreviado para que emisión de la tarjeta, para que quepa, ¿verdad? Circulación. Me queda todavía grande, entonces vamos a ponerle 16. Luego tengo fecha de vencimiento. Digamos que bien, fecha de vencimiento. Sí, entonces en el tipo de combustible, este va así, miren, va acá, este va acá y este combo box va aquí. Sí, guardo, sí, guardo. Le voy a agregar una imagen por acá. Quiero ver dónde se la ponemos. Primero voy a crear los botones, mejor. Voy a crear el botón aceptar. Le voy a poner color negro. Le voy a poner del tipo verdana. Negrita 16. Y el caption va a ser ingresar. Y el tipo de fuente va a ser color blanco. Sí, ya tengo acá, miren. Pero como estamos utilizando un formato, ¿verdad? Donde dice form PB. Vean, regreso, copio y acá el comando duro le pongo for 1PB. ¿Por qué sucede eso? Fíjense que ahorita estoy haciendo una aplicación donde dentro de la misma hoja hay cuatro formularios. Entonces, si yo pongo un nombre común, cuando yo quiero darle el clic, no encuentra qué formulario abrir. Entonces, cada formulario debe dar un nombre. Si creamos otro formulario dentro de esta misma hoja, le podremos poner Form 2PB. Eso ya permite que Excel no se confunda. Como ya creé los botones, lo voy a poner aquí para que me quepa la imagen. Le voy a dar Control C. Le pego, ¿verdad? Y acá lo voy pegando. Entonces voy a crear el que diga limpiar y el que diga los botones más básicos, ¿verdad? Cerrar. Me regreso acá. Acá tengo Command Button 1. Le pongo el mismo formato. Command Button 2 y Command Button 3. Entonces ya tengo codificados los botones, limpiar y cerrar. Quiero ver, acá había creado yo unos botones. ¿Dónde están? Le voy a agregar esto. Miren, le voy a agregar esto. Lo que vamos a hacer acá es en el caption, no le voy a poner nombre, y en vez de digitar el nombre, le voy a ir a buscar una imagen, como ya se las había enseñado a crear, y le voy a decir que agarre este de acá, guardar. Vean, acá tengo el botón, y ya, digamos, puedo tener un botón más vistoso, ¿verdad? Un botón más vistoso. El limpiar, le voy a quitar el caption. Y me voy a ir a Picture. Si quieren, si les interesa, les puedo compartir estas labels. Si no, ustedes las hacen. Esta no la he creado. Miren, me voy a ir acá. Le voy a dar limpiar. Este lo voy a borrar porque es muy grande. Lo voy a copiar. Me voy a traer este. Le voy a decir uno nuevo. Lo pego. Lo voy a poner lo más arriba posible. Y voy a encoger, porque si no me va a guardar ese lienzo blanco. Me va a salir imagen con ese lienzo blanco. Y aquí le doy y le voy a guardar en JPG. Recuérdense, JPG. Aquí era limpiar. Y me llevo con gusto, Eric, ya te los mando. Luego voy a crear el de cerrar. Lo que estoy viendo es que si ustedes notan, se pierde el color. Ocupemos una técnica aparte. Miren, le voy a dar recortar y le voy a dar aquí. Miren,
recortar, pero voy a recortar primero el de limpiar para que no se pierda el color, porque lo está pegando como cromado, ¿verdad? Esos colores grisosos. Le voy a pegar acá, ya me cayó, solo le doy guardar porque ya lo había creado. Y en el otro, con el recortar, me llevo el de cerrar. Sí, me llevo el de cerrar. Le doy paint, le doy pegar, le doy guardar como JPG y aquí le pongo cerrar. Aprovechando acá, le voy a mandar los botones. Por ejemplo, le voy a mandar guardar. Les voy a mandar este otro, guardar. ¿Quieren que les mande label? Este no me permite. Les voy a mandar el label por si lo quieren. Y le doy guardar. No, ¿verdad? Era cerrar este. Pero aquí tengo un limpiar. Ahí les va. Y este se va a llamar, de ahora en adelante te llamará cerrar. Ya les mando esto. Bien. Entonces me regreso al formulario. Y para que sea un poquito más vistoso, les decía, borraba el caption, o sea, el título. Y vamos a poner acá el botón Picture de cerrar, de limpiar, perdón. ¿Dónde está? Aquí está. Ya lo tengo por acá. Vean que un poquito más agradable, ¿verdad? Un poquito más profesional. Como que han recibido clases conmigo. No, son bromas, ¿verdad? Entonces ya tenemos como el esqueleto del formulario. Le vamos a poner aquí una imagen, ¿sí? De alusiva, ¿verdad? A lo que estamos tratando de trabajar. Lo voy a alinear por aquí. Les decía que acá se pueden ir a. Quiero ver si permite codificar acá. Ok, sí, permite. Para que esta imagen de acá, este botón de acá, se vea un poquito más acorde a una imagen, pueden trabajarlo como una imagen y es de comprobar si se puede hacer rutina sobre eso. Ya vamos a probar un momento dado, si no, pues queda para el otro grupo. Voy a ir a buscar una imagen que creo que ya se les había compartido. Le voy a dar aquí All Files para que me habilite todas. Y si no, le voy a poner este camionzote que anda por ahí. Sí. Este camionzote. Vean. Habíamos descubierto que podemos darle un stretch que lo haga. Vean. Entonces, aquí ya he creado el esqueleto de la del formulario. Si ustedes lo quieren ver, denle clic acá en Rums Up y vean, aquí tenemos el formulario. ¿Lo logran ver? Yo creo que en esta parte sale más ver como oyente, ¿verdad? Porque les va a permitir, si ustedes quieren darle seguimiento después, ver el video de una manera tranquila. Acá tenemos la lista, ¿verdad? Hasta configurarla, la vamos a tener. Entonces, ¿cuál es la ventaja de los macros, de los formularios? Que alguien, aunque también se vuelve una desventaja porque, digamos, ¿cómo decirles? Si no encontramos lo que buscamos, se vuelve, no podemos desarrollar una aplicación. Pero la mayoría de botones, por ejemplo, estos tres ya están. Ya están las sentencias, ¿verdad? Ya están como para que ustedes solo copien y peguen y cambien lo que es la, ¿cómo explicarles lo que es la ubicación de los forms, de los boron, de los, o sea, que ya este nombre que está acá, solo le cambien por el nombre que les dan en el momento de copiarlo, lo pegan, cambian a dónde se va a aplicar. El botón más fácil de aplicar es el botón cerrar. Ya lo vamos a ver. Vamos a irnos a la hoja de Excel. Y en la hoja de Excel, acá están los comandos. Miren, acá ya están
como aquí está, esto de aquí es una imagen, ¿verdad? Esto de aquí es una imagen y este es el texto. Como para que solo le puedan, quiero ver dónde está el, no, aquí está el texto y aquí está la imagen. Ah, perdón, aquí dice imagen explicativa, lo voy a marcar porque estoy de ciego. Y aquí dice el texto, ¿verdad? Por ejemplo, este que está acá me va a permitir hacer que en esta parte donde está el combustible, que ya le dice si es diésel o si es si es gasolina, ¿cómo tienen que hacer? Dice combo box one list. Este combo box one list es el nombre de este objeto, ¿verdad? Acá le vamos a poner, permítanme. Esto no lo bautizamos, miren, no lo bautizamos con la forma correcta, ¿verdad? Acá le voy bautizando. Hay que ser uniformizado y disciplinado con esto porque si todos los llamamos de una forma, un modelo, un formato, igualmente hay que hacerlo con todos porque si no, cuando ustedes ven hacer la sintaxis, probablemente les corra, pero cuando un momento dado se trabe, no van a poder darle el mantenimiento respectivo porque no trabajan de una manera estandarizada. Y acá es un dolor de cabeza porque todo está en inglés y nunca te dice exactamente dónde está. Entonces, este objeto que está acá, este botón o como le quieran llamar, se llama For One PV Combox One. Entonces, en vez de ponerle combox1.list, le van a poner For One PV combox1.list. Esto lo que me está diciendo es que está llamando o va a enlistar, ¿sí? Es el nombre del elemento, ¿verdad? Que va a ser igual a qué. A la worksheets, o sea, a la hoja que está acá, porque en inglés no se llaman hojas, se llaman worksheets, a la hoja, que en este caso se encuentra en la hoja de parametrización, porque aquí tengo como las opciones de gasolina y diésel. Me dice, ah, perdón, aquí mismo estamos, ¿verdad? Me dice que se va a hacer igual a worksheets, entre paréntesis y en comillas, el nombre de la hoja que se llama parametrización. Punto range y el rango donde se encuentra lo que yo quiero meter en ese listado, punto value. Acá lo tengo, miren, el rango de B3 a B5, la worksheet se llama parametrización. Y esta sentencia, bueno, aquí está en su momento solo para copiar y pegar, ¿verdad? Pero como voy montando, ¿cómo decirles? Por las diferentes clases, ¿verdad? Aquí le vamos a cambiar el nombre. Y tengamos cuidado, vean, esta lista, esta sugerencia de lista, o sea, lo que aparezca acá, no lo vamos a configurar dentro del botón o dentro del objeto. O sea, si yo le doy doble clic acá, aquí estoy configurando dentro del botón, sino que lo vamos a hacer en el ambiente del formulario. ¿Por qué? Porque cuando pongamos el ambiente del formulario, voy a borrar todos estos. Acá me está diciendo, miren, que esto se está haciendo dentro del use form, o sea, dentro del formulario. Este use form sabemos que se llama Form One PV, o si no, busco a dónde lo quiero aplicar, pero en esta ocasión lo vamos a hacer dentro del formulario y qué es lo que va a hacer. O sea, lo que yo creo aquí va a comenzar una vez yo le dé clic, una vez yo le doble clic o cuando nada más. Al abrir nomás el formulario que me pueda dar la lista. Entonces, aquí le voy a decir yo que al inicializarse el use form, me va a aparecer la opción de gasolina y diésel. Acá está la sentencia, miren, private sub user form guión bajo inicialice. O sea, es decir, que el formulario al nomás abrir va a ser la sentencia que le pongo acá. Ustedes notaron, ¿por qué no les he borrado esto? Porque aquí estaba para una sentencia para darle clic y aquí está una sentencia para inicializarse. Voy a borrar este de acá y voy a comenzar a colocar. Solo le voy a dar. Acá está, miren, private
User form. Acá tienen user form initialicity. No lo voy a copiar porque es lo mismo. Solo me voy a llevar esto de aquí. Y lo voy a colocar entre medio de, permítanme, entre medio de esto de acá. Entonces, como el combox one se llama for, se llama for 1, no importa si mayúscula o minúscula, pero trabajemos, como les decía, lo más estándar posible. Entonces, nuevamente, le doy guardar. Vean, está private sum user form initialized. Si quieren entender esa sentencia, el private sum, o sea, me está dando como una rutina de lo que va a hacer cada vez que se abra. Cada vez que se abra, se va a hacer esa rutina sin parar. O sea, es como un for infinito. Y acá el end sub, si ustedes notan, está en azul y este me está diciendo que aquí este está cerrando con este. ¿El que está cerrando? La instrucción que le voy a dar. Le he puesto el nombre del objeto que se llama for1pvc.combox1.list. Este comando que dice punto list me va a ofrecer lo que está en esta dirección. Miren, en worksheet, parametrización, punto range de la B3 a la B5, punto value. O sea, es decir, todo es de la sentencia. Worksheet es como la dirección, como les decía, váyanse a la carpeta mis documentos, luego se van a la carpeta Excel avanzado, luego se van al archivo, macros. Es un similar o un homólogo a esto. Solo que respeten aquí sí respeten los paréntesis, respeten por ejemplo, esta sentencia va a llevar worksheets, entre paréntesis y en comillas, el nombre de la hoja. Si la hoja yo le he puesto acento, tengo que respetar el acento. Si parametrización lo escribí con S, tengo que respetar la S. Aquí, como les decía, como estamos programando, quizás no hubiera sido importante colocarle parametrización con el acento, ¿verdad? Pero no lo cambio porque quizás en su momento cuando lo hice se me escapó o no tenía, como que no había descubierto todavía ese estándar y bueno, me va a desconfigurar otras aplicaciones que tengo. El punto range lo que me está diciendo es que va a ir a buscar en esta hoja, en este rango, va a tomar los valores y los va a enlistar acá. Bien, le doy guardar y vamos a ver si no tengo algún error. Le voy a dar correr, me activa el formulario y acá donde dice tipo de combustible, vean, ya tengo gasolina y dice. ¿Lo lograron ver? Por lo menos acá me conformaría, no que lo imiten, sino que para que lo puedan imitar tendrían que ver el video, pero sí quizá me podrían comprobar si o validar si se comprendió. ¿Tienen alguna pregunta? Por el momento no, ingeniero. Muy bien. Aquí yo tengo una oportunidad de mejora. Miren, muy chiquita la letra. Me voy a ir a la configuración de esto. Lo cierro. Le voy a dar clic acá. Y acá donde dice Tauma, le voy a poner Verdana. Y le voy a poner un tamaño 16. Lo guardo y lo corro. Y lo corro. Ya aparece acá, todavía lo veo muy pequeño, podría ser más grande. Y me voy a un tamaño 24. Yo creo que con eso ya basta. Guardar, recuérdense que no olviden estar guardando. Y ahora sí, ya tiene un poquito más representativo. Entonces la idea es que hagamos funcionar estos, miren, que hagamos funcionar estos. Estos de acá no están. Entonces, en resumen. Así se lo pueden, esto se lo pueden memorizar. Cuando queremos configurar la lista que va a aparecer acá, no lo vamos a hacer dentro del botón, sino que lo vamos a hacer en el formulario y ya existe la sintaxis de lo que van a poner en ese botón. Bien, vamos ahora a la siguiente instrucción. Nuevamente, aquí está la imagen explicativa. Y quiero ver qué tenemos acá.
Este es para ver el es para ver el para ver el formulario dentro de la hoja de Excel. Llamar el formulario y sugerencia de lista. Quiero ver, ¿dónde están los comandos? No les coloqué aquí cómo configurar el botón aceptar ni cómo configurar el cerrar. Ya se los voy a mostrar. Vamos a irnos entonces a llamar el formulario. Yo quiero pegar acá, digamos, llamar este formulario. Por ejemplo, con este voy a llamar el formulario viejo, ¿verdad? Sí, el formulario viejito. Y vamos a configurar de manera que este botón que está aquí me llame al formulario que hemos creado actualmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vean lo que voy a hacer. Me voy a programador, acá donde dice insertar, acá en controles Active X, no en controles de formulario, porque estos son los que ponemos allá. Estos son los que ponemos dentro de la hoja. Le voy a dar clic aquí. Y voy a poner un formulario de esta forma. Lo único que no he logrado es que todo esto se me logre como poner en lo ancho. Siempre se pone solo sobre lo largo. Ya voy a, estaba interactuando ahí, pero me comió la clase. Entonces, acá ya tengo el botón. Me voy a ir aquí, miren, a propiedades. O sea, me va a habilitar esta ventana que está acá. Perdón, aquí como no le he cliqueado el botón, ¿verdad? Lo que me está dando son las propiedades de la hoja. Se llama hoja 4, tiene un name de formulario, como que la puedan identificar. Entonces le doy clic aquí y le doy propiedades. ¿Cuántos command button tenemos, ¿verdad? Tenemos tres allá, ¿verdad? Entonces sería el cuarto, para no confundir. El cuarto le voy a poner Form 1 View. Command button 4. Acá en el back color lo voy a poner un color negro bueno, le voy a poner otro color para poderlo ir variando, ¿verdad? Uy, no, aquí estamos, no voy a hacer de después. Me comiencen a reclamar. Este color, vale. Luego, donde dice Caption, le voy a poner formulario para ingresar las características del vehículo. ¿Dónde lleva acento característica? ¿A dónde lleva acento? En la I, ¿verdad? Aquí sí me voy a preocupar de la ortografía. Si no manejamos eso, pues ahora hay una infinidad de programas. Si ustedes notan, miren, se me va creando a lo largo, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo hacemos para que se distribuya. Le voy a cambiar el formato porque estamos trabajando sobre un formato verdana, tamaño 16, negrita, aceptar. Me regreso acá, aquí tengo esto y vamos a ver. ¿Dónde podemos ponerlo de tal manera que se ponga, que se distribuya en todo el ancho, en lo alto de la hoja? Del botón. Vamos a ver Locket. No hace nada. Si no hace nada, lo regreso como estaba. Vamos a probar esto. Nada tampoco. 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 Y tampoco.
Ah, miren, acá pueden hacer algo. Miren, acá está este print object. Este print object, se lo voy a mencionar. Este print object, cuando ustedes colocan esto, por ejemplo, en este reporte, que es donde van a caer los datos, y ustedes colocan un botón acá, como para que, digamos que el formulario les permitiera ir a ver la base de datos, y ustedes quisieran regresar al formulario, le ponen un botón, le dan clic y regresan, ¿verdad? Pero al momento de imprimirlo, si no le ponen el print object, va a salir impreso el botón. Entonces, si aquí le ponen false, no se va a ver. ¿Sí? No se va a ver. Y bueno, ni modo, voy a tener que seguir investigando cómo hacer esto, ¿verdad? Entonces, lo único que me toca es esto. Tiene que haber una forma para... Lo voy a abreviar. Formulario para ingresar las características del vehículo. Así en CV lo voy a poner. Bien, acá todavía queda grande. Y acá tengo esto. Ah, perdón, lo que podría ser mejor es reducir el tamaño de la letra. En vez de 16, le pongo 12 y aceptar. Bien, acá tengo, como les digo, el botón para mandar a llamarlo, ¿verdad? Voy a copiar la sentencia, que es esta de acá. Me voy a fijar que se lo aplique al botón que estoy trabajando, que es el que había creado, que ya le habíamos puesto, por eso es importante el nombre, le habíamos puesto For Command Bureau 4. Y acá en vez de que diga Button 1, va a decir For PB 1 Bureau 4, ¿verdad? Y el nombre del formulario. Entonces, toco el botón, le doy ver código. Y acá hago lo siguiente. Entonces me voy a traer todo. Hago lo siguiente. Lo pego. ¿Cómo se llama el formulario? El formulario se llamaba Form 1 PB. Acá también Form 1 PB. ¿Cómo es esta sintaxis? Dice que esto se va a aplicar al verdadero. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque el botón. Bueno, vamos a ver si no me da error. Porque el botón se llamaba. Voy a ponerlo así: for 1 PB 4. Y que este se va a aplicar, la rutina que estamos haciendo se va a aplicar a este botón al darle clic. Vean, aquí dice la opción clic, aquí también la tienen. Si ustedes quisieran que al solo abrir el libro se les abriera el formulario, tienen que ponerle Initiate Elicite. Y le dice que busque For 1PB y que luego lo muestre. El load es cargar o bueno, más que todo cargar, ¿verdad? Que lo cargue y luego que lo muestre. Le doy guardar y vamos a ver qué ocurre. Permítanme. Sí, acá me lo ha jalado. Entonces, lo que va a pasar es esto. Ahí porque de un solo me lo corrió, ¿verdad? Me voy acá. Al darle clic aquí, vean, ya me lo logra abrir. ¿Se logró ver? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen Todo algo? bien. ¿Todo bien? Bien, entonces estos 4 minutos, el día de mañana, vamos a terminar de ver el botón guardar y el botón, estos tres botones, ¿verdad? Porque ahorita hemos configurado la lista,
hemos configurado que lo podamos abrir el botón y mañana vamos a ver la configuración de estos tres botones que ya tenemos las sentencias. Quizás con el botón guardar, es de tener un poquito de cuidado. Ya les voy a dejar la hoja les voy a dejar las hojas con las sentencias para solo copiar y pegar y solo cambiar los nombres para que podamos, por lo menos este formulario básico, que este es lo más básico que tenemos, lo logren manejar. Recuerden, ¿verdad? Ahí en su momento, imagínense que todo esto que hacemos, que en Excel le colocamos un formato de moneda, por ejemplo, le colocamos un formato de moneda en estilo contabilidad. Todo eso en macros, no es ni macro, sino que es ya el lenguaje BBVA. BBVA, lleva una sentencia, o sea, no solo es darle clic a un botón como hacemos nosotros en Excel, o sea, ya alguien en su momento se inventó que esa imagen que tenemos ahí tiene una sentencia, una sintaxis, que al darle clic ponga el símbolo como moneda. Aquí nosotros estamos desde el inicio, a nosotros es que estamos creando un montón de situaciones. Entonces ya esto es llegar a un nivel de programación que pues les queda la herramienta, ¿verdad? Yo estoy haciendo unos trabajos de esto, estoy cobrando sin ser ingeniero en sistemas y ha sido gracias a la experiencia, ¿verdad? Gracias a la experiencia que hemos venido desarrollando y el interés de aprender esta herramienta. Entonces les dejo de reto, o sea, pero sí, digamos, sacrifiquen una hora y media de su sueño, de su trabajo, si es que lo desean, les dejo de reto, ya como le estoy llamando tarea moral y voluntaria, que lleguen a este formulario o el que ya tenían, viendo el video, lo lleven al mismo color, al mismo tipo de letra, al mismo tipo de tamaño de las viñetas, la imagen, para que mañana que vengan, solo metemos las sentencias de guardar, limpiar, cerrar, hacemos las encuestas y señores y señoras, se acabó el curso, ¿verdad? Se acabó y probablemente quizás solo nos vamos a quedar ahí en recuerdo de los videos que grabamos y ya pues estarían ustedes, digamos, con un conocimiento adicional en la parte de Excel. Bien, preguntas acá. Comentarios. Entonces, antes de terminar el minuto que queda, me gustaría que tomarles la foto del control. ¿Me colaboran, por favor, su cámara? Gracias. Tal vez es la última vez que vea su rostro, quizás por eso quiero tomar la foto. Pero no porque me vaya a morir, ¿verdad? O no vayamos a morir, sino que ya falta poco para terminar la clase. Permítanme. Vaya, les voy a contar hasta tres, porque ahí estaba Majo que estaba peinando, perdón. Vaya, a la cuenta de tres, tomo la fotografía. Uno, dos y tres. Vaya, aquí queda la foto de graduación, ya. Ya queda la foto de grabación. Primero Dios, nos vemos el día de mañana. Pasen una feliz noche. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.